that yeah. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a sus tardes positivas, hoy lunes 29 de mayo, ya finalizando mes, quien les habla el chef Roberto Palacios, y hoy traigo a un invitado de lujo, a un mago de la fotografía, tengo a Arnoldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, encantado de estar por acá. No, encantado nosotros, porque venimos a hacer magia. Contanos, ¿qué, qué venís a hacer el día de hoy? Hoy venimos un poquito a ver todo lo que son los trucos que hay detrás de una buena fotografía para sus redes sociales, eh, una buena fotografía de comida, amigo, ¿verdad? Porque tiene, tiene mucho detallito que hay detrás. Y que lo veamos que no es una manera cara, que cada uno lo puede hacer en su casa, con su emprendimiento, con las cosas que tiene a mano. Y, y son pequeños truquitos y guías para que lo puedan desarrollar. Ok, qué excelente, porque de verdad dentro del programa tenemos muchas personas que son emprendedores, que bueno, ahora se puso tan de moda la palabra emprendimiento, sí. que la gente sí. con unas simples galletas, pues ya han sacado a su familia adelante, pero quieren hacer un extra, como decir, ok, quiero ponerlo en mi Face, quiero ponerlo en mi Instagram, pero que se vea atractivo. Entonces, por eso les traigo yo a Arnoldo, aquí nos va a hacer mucha magia, nos va a dar muchos trucos, ¿verdad? Y... Eh, ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, Arnoldo, una vez que nosotros ya tenemos nuestro producto ya elaborado y queremos como darle esa, esa marca, esa, uh -huh. eh, ese empuje para que poderlo eh, vender? Claro, lo primero es que antes uno lo que hacía era contratar a un estilista de, de alimentos y se decía lo que era todo de mentira. Digámoslo mm. así, este, que de plasticina, que se tenían las cosas. Y esa era la tendencia que había. Digamos lo que así muy similar a lo que era el Photoshop en las portadas de revistas en los 80 que a las modelos las dejaban completamente, ¿verdad? Que sin una arruga. Y eso era lo que Y se no ]cía. tenías que moverte porque entonces. Ya... Exacto. Entonces, <laughs> ok. Lo mismo es ahora con lo que es comida, Entonces, ¿qué es lo primero que tomamos en cuenta? Que es el producto real el que vamos a fotografiar. Ok. O sea, es mi galleta, es mi sopa es mi que que cumpleaños es el real ya uno puede hacer ciertas cositas y todo sobre todo para ahorrar digamos eh, un, eh, algo de, de, de dinero y no gastar tanto pero otra cosa que considerar muy importante es que hay que tener siempre un presupuesto pequeño aunque sea para mercadeo para lo que es esta parte de producción de de fotografías y videos. Ok, entonces quiere decir que aparte de que yo voy a vender, saco mi, mi presupuesto conforme a lo que el producto que voy a vender, también tengo que tener un presupuesto para la publicidad que voy a hacerle yo a mi producto. Correcto, porque digamos, eh, no es como que voy a gastar mucho, pero eh, hago galletas. Voy a agarrar una, un, una receta entera de galletas, digamos una docena, que es lo que sale, y esas son las que voy a fotografiar. Esas las voy a perder. <coughs> Ah, ok. Entonces tengo que saber que esa es mi inversión, mi producto y una que otra cosita que tenemos ahí. Ok, entonces quiere decir que el, el, el producto que yo le voy a tomar la foto, ese producto me imagino que no, no lo voy a comer o no lo voy a comercializar porque me imagino que va a estar manoseado y va a estar... Eh, Está... Vas a hacerle como el maquillaje que vos decís. Exacto, eso. Y también que va a estar expuesto no sabemos cuánto tiempo al aire libre. Ah, ok. Entonces puede pasar que una mosca, que la luz, el calor, el frío... La humedad puede dañarlo, entonces no es recomendado que, y menos regalárselo a alguien, que ya lo termine de usar, toma, se lo regalo o no. O sea, eso Tienes es que producto desechar, de ¿no? desecho completamente. Entonces, considerar que es mi producto, ya sea eh, el que esté haciendo, ahora Como este ejemplo las galletas, entonces vamos a hacer una receta y la voy a aprovechar para eso. Okay, entonces, y... mi inversión es, en ese momento, la por ahora vamos solo con una receta. Una receta, Ajá. ok. Por y después hora. entonces la tengo que desechar. Y, después la y eso sí tengo que ponerlo bajo mi supuesto, pues ya es... Pues es... exacto. Pero es... No es una pérdida, sino que sería como... Eh, una, inversión. una inversión. Una inversión. Una inversión de publicidad. Correcto. Okay. Una y si, <laughs> digamos, yo lo podría hacer con un celular. Sí, claro. Ahora los, la mayoría de los celulares están muy bien para poder estar haciendo esto. Entonces ahí es donde empezamos, un poquito ya con lo que es la magia, ¿verdad? Ok. ¿Qué es lo principal en una fotografía? La luz. Ok. Ok, puedo okay. tener el producto más lindo del mundo. Puedo tener la modelo perfecta, la mis Universo aquí, ¿verdad? Si la iluminación está mala, la foto va a estar mala. Ok, ¿y cómo puedo hacer yo entonces, digamos, si en mi casa o digamos en mi taller no tengo suficiente iluminación, ¿cómo me la puedo jugar? Ok, eh, lo más recomendado es, lo principal, es la luz natural. Uh -huh. En ese caso, digamos, aquí tenemos esta ventana, entonces esto sería lo perfecto, el, el, el mejor panorama que tenemos. Y lo que agarro es: agarro mi mesita de trabajo, la pongo lo más cerca posible de la luz y que la luz entre por acá. Lo mejor entonces es luz natural. Luz natural. Okay. Okay. No hay como la luz natural para fotografía de alimentos. Y si, y si digamos, de, yo, o sea, pienso también como, como empresario. Pero si en, ese, eh, en esa tarde o esa mañana estaba nublada, Ajá. ¿verdad? Y sí hay luz, pero tal vez no hay una, una luz que yo la puedo aprovechar. Para, sí. ¿Qué, ¿Qué otros eh, objetos, objetos puedo hacer para, para que haya iluminación? Ok, puedo ir a, a ciertos lugares que no es caro, digamos estas ferreterías grandes que hay en cadena uh -huh. y venden lamparitas desde este tamaño hasta este tamaño ah, okay. o lámparas gigantes. Una de 8.000 colones aquí, que tenga un bombillo para acá. Eh, con dos de esas no la juego. <laughs> coloco uno aquí, coloco uno aquí y eso hace como si fuera mi luz de ventana. Mm. Puedo jugar un poquito también después. Entonces, que agarro la lámpara acá, que la lámpara acá. Además, digamos, de esos lugares, de, de, digamos, de estas ferreterías masivas, también están todas estas tenditas de iluminación que han salido últimamente. Ahí hay ciertas cosas que también uno pudiera estar comprando y jugando, okay. o los aros estos de... Los famosos de aros, que, exactamente, que igual salió para, para la parte virtual, Exacto. ¿verdad? que también se puso mucho de tendencia, sí. entonces eso también lo puede Pero eso hacer. también, un aro de esos puede funcionarme, colocado la, eh, como si fuera la ventana, me puede funcionar. Ok, tendencias en la fotografía de la comida, Arnoldo, ¿qué, qué tendencias tenemos actualmente? La principal ahora es el producto que es, Ok, okay. Ya, ya no hay productos, digamos, de fondo, ya no hay productos de plasticina, ya todo es ya el todo producto es correcto, como es. Correcto. Que es lo mismo también que, que sucede con las revistas y todo lo demás. Digamos, ya la modelo es la Miss ahora, ok, si, si tiene una manchita aquí, se le quita, pero sus pequeñas eh, arruguitas y toda la cosa las va a mantener. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las grandes eh, compañías de, de, de comida rápida... Que han sido las más criticadas con esto, si antes probablemente todo lo que veía uno en la foto era de mentiras. Era de mentiras. Si antes okay. nos vamos a los ochentas si y eso. Okay. Eh, que era la época donde este tipo de, de, de fotografía tuvo un gran auge. Ahora no, ahora es, digamos, que fuera uno de hamburguesas. Entonces, es la torta que ellos hacen, la, todos <coughs> los materiales que ellos tienen, el mismo pan que ellos tienen. Solo que lo acomodamos de tal manera y con ciertos lugares de maquillaje, ciertas cositas que la hacen ver lo que vemos nosotros en televisión. Ah, oh, ok, sí. interesante. Pero si es el producto mío, okay. es el producto que yo vendo. Restaurantes, que okay, aquí todavía dedicarse un poquito más de tiempo, sacar el, el, digamos, el plato, ¿verdad? Y que el chef, el mismo chef, lo, lo agarre, lo prepare bien bonito. Y lo saque para que le tomen la fotografía. Ok, entonces quiere decir que para, para tener unos buenos resultados tiene que ser el mismo producto que nosotros vamos a vender. Sí. Ya el consumidor ya no, ya no es tan ingenuo como fue hace un tiempo. Uh -huh. eh, las nuevas generaciones, las redes sociales, digamos, yo voy y me compro esa hamburguesa en X lugar y me sale así planita y todo lo demás contra lo otro y yo le tomo una foto esto no es lo que me están vendiendo por eso ahora viene la con publicidad una ajá, un, un fotografía para uh -huh. fines ilustrativos y viene con una leyenda todavía donde dice eh, son los productos pero arreglados o una, una detallito dice okay entonces o, yo acá, uno como emprendedor también puede hacer eso sí claro okay ah sí, es, un, es válido es válido completamente válido más bien es si, si yo tengo restaurante, uh -huh. el, el mismo chef puede, puede este, ¿cómo se llama? averiguar un poquito, meterse ahí en tutoriales, o el mismo con sus conocimientos lo puede llegar a hacer. Ok, excelente. Sí. excelente, excelente ¿no? Y son, son, son miles de trucos, pero de sencillitos que todo funciona. Y, y contame, digamos, ¿cómo, cómo, ¿cómo hago yo para.? para... Para reasaltar, digamos, la, estamos hablando de la hamburguesa, reasaltar, digamos, que se vea que hay torta de carne, que se vea la, la lechuga, que se vea el pan. ¿Hay algún truco, digamos, en cuanto a posición, en cuanto a cómo poner el celular, en algún ángulo? Eh, sí, primero, ¿cómo colocamos los productos? Uh -huh. Los vamos a colocar de tal manera que se me salgan, ya que vayan hacia el espectador. Ah, ok. Después, el tomate sí lo maquillamos un poquitito, maquillamos un poquitito, es. Un poquitito de, de glicerina, agüita, spray para que queden unas gotitas. Eh, hay cosas que son muy válidas porque, ya sea por las luces o por el tiempo, digamos, un tomate, yo lo tengo aquí listo, perfecto, lindísimo, lo vengo sacando de, del refri y me tienen las gotitas. Ah, ok. Pero, ajá. ¿cuánto tiempo me van a durar esas gotitas? Ah, ok, perfecto. Entonces, lo tengo que, si sí, lo tengo que mancullar para que me queden. Y hay productos con lo que es muy válido hacer lo que es, es el maquillaje o digamos los helados los helados no me van a durar pero ni dos minutos ni dos aquí minutos ya sé porque eso. se va a derretir. entonces helado al menos que yo esté vendiendo helado, digamos eh, voy a tratar hasta donde pueda de, 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 de no usar el producto falso uh -huh. pero digamos si yo estoy vendiendo brownies a la moda por decirle algo entonces mi producto principal es, es el brownie no es el helado no es el helado, el helado ¿Sí? va a ser secundario ah, okay. entonces ahí puedo usar eh, producto falso falso y digamos aquí me trajiste un, un, un café un café sí cuál es la magia cuál es la magia que nos vas a presentar hoy digamos con el café ok el café es súper sencillo usualmente digamos nosotros vemos el café y recién servido, verdad viene bueno viene con el humito y toda la cosa ya esto está frío por acá y todo y además viene con sus burbujitas Ajá. las burbujitas las perdemos a okay. los segundos de estar ahí entonces, aquí si es permitido. Como yo voy a estar, además de, digamos, del café, probablemente vaya a tener algunos otros elementos que tengo que acomodar, que si la luz está bien, que entonces durante todo ese tiempo las burbujitas se me van a ir. Ah. Ok. Entonces, si es mi café, pero lo que le voy a hacer es que, le voy a poner unas burbujitas de mentira. Para que me duren durante el tiempo que yo estoy armando. Armando el plato. El, o, o tomando la foto. O tomando de la él. foto. Primero armando, porque la, la otra parte muy importante de, 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 de fotografía de alimentos es la presentación. <coughs> ok. Entonces hay un truco súper sencillo: jabón líquido. Jabón jabón, jabón de jabón manos. Jabón líquido, sí. Tiene que ser líquido, eso sí. Ok. Lo sí. revolvemos, sacamos las espumitas. Ajá. Y con una jeringa. Agarramos las burbujitas y los vamos colocando aquí al lado. Ahí tengo mi burbujita. No sé si las pueden ah, ver. Ah, ok, sí, ahí sí, sí se ve. Coloco estas por acá. Wow. Probablemente vayan otras por este otro lado. Ok. okay. Ah. Ahí las acomodo de tal manera. Puedo agarrar una cucharita o algo más o la misma Ajá. jeringa. Y ahí tengo mis burbujitos. Ok. Estas me van a durar X tiempo para ya poder empezar a jugar. A ver, ok, ¿cómo tomo la foto? De este lado, de este lado, de este lado. Desde arriba, ok. Ok, si yo quisiera, digamos, como ponerle alguna crema, ponerle leche, ¿siempre se podrá jugar con las burbujitas? Siempre se puede, sí. Ah, okay. Sí, no hay ningún problema. Ahí también lo que se puede utilizar eh, cuando usamos leche es goma. Goma, goma blanca, así, la, la marca esta del elefantito, Ajá. que la podemos tener ahí y le hacemos lo mismo, un poquitico de jabón y esa me hace las burbujas blancas. Ah, qué interesante. Así de fácil. ¿Qué? ¿Qué? Así de fácil. Entonces ahora qué pasa, esto, eh, verdad? Ya tengo mis dos brujitas y ahora tengo que organizar mi plato para ver cómo lo voy a tomar. Digamos, yo va a ser, yo tengo una cafetería uh -huh. y en mi cafetería vendo el café. Este, en este caso es café negro normal y corriente y tengo mis galletitas que también vendo. Entonces, del paquete de galletas que o de las galletas que yo hice, uh -huh. busco las más bonitas. Okay. Entonces, con la mano no importa porque esto nadie se lo va a comer. Entonces empiezo, las empiezo a ver, las analizo, veo a ver por acá, las veo a la luz y toda la cosa. Esta, esta galleta está bien bonita. Entonces digamos que. Ay, ay, perdón. Estaba bonita. Estaba bonita. <laughs> estaba, estaba bonita. No, sigue sí bonita, sigue sí bonita. <laughs> ok. Entonces digamos, esta va a ser una. Yo voy a acomodar. Digamos, perdón que te interrumpa. Dale, dale. Digamos, cuando tenemos esos tipos de accidentes, también creo que, que también. Nos hacen una buena jugada. Claro. Porque eh, se ve como más natural. También. también. Ok, es válido Entonces, digamos, es que ahora vamos a ir a esa parte, ¿verdad? Digamos, yo coloco mi galletita. La voy a hacer primero una foto desde arriba, cenital, digámoslo así. Coloco dos galletitas, que es lo que va a salir en mi menú. Ajá. Y reviso las burbujitas. Veo que tal vez. Me le falta un poquitico. ¿Qué tantas burbujitas o qué tanta espuma le podemos hacer, digamos, al café para que se vea como natural? Poquito, porque si, si, si lo hacemos demasiado falso, uh -huh. o sea, demasiada burbujita, más bien se nos va a ver falso. Ah, ok. Entonces no queremos eso, ¿verdad? Digamos ahí, colocamos otro par de burbujitas. Digamos que esto está listo para una foto, va con el celular, y la podemos tomar así desde arriba nada más que colocamos en algo blanco abajo voy a poner. ok eso es lo que eso es lo que te iba a comentar Importante. digamos los fondos, los fondos. Okay. qué tipo de fondos recomiendas digamos para, para las fotos se recomienda todo tipo de fondo Ajá. desde eh, el fondo digamos de mi restaurante de mi cocina desenfocado hasta <laughs> fondos lisos o fondos que yo puedo conseguir. Digamos, eh, hay en almacenes de estos donde venden de todo, uh -huh. que venden como de estos individuales que son imitación mármol. Ajá. Esos son baratísimos. Entonces quedan perfectos para este tipo de fotografía. Porque, digamos, en vez de colocar la hojita blanca, coloca eso que parece mármol y toma la foto. Hay de zacate, hay de, de ladrillo, hay. Entonces aquí depende mucho de mi marca, de mi producto y lo que quiero yo dar a conocer. Ah, ok. Sí. Y digamos. ¿Me puedo jugar también la iluminación con algún espejo? ¿O el espejo sí, también, puede jugar como alguna a, a, algún sentido en, ese, en, en, en la foto? Sí, claro, el espejo lo que hace es reflejarme la luz, depende de donde yo lo ponga. Ah, okay O okay. en este caso también eh, cartulinas, vamos uh -huh. cartulinas blancas o negras, si hay muy, está muy fuerte la luz, no me va a crear el efecto que yo quiero, que es que sea un poquito, que no sea una luz directa, sino que haya contraste. Okay. En la fotografía de comida es muy importante el contraste, que no sea ese flashazo. Tratemos nunca de utilizar el, el flashazo. Y digamos, por ejemplo, ahorita que vos estabas poniendo el, el, el celular, sí. eh, hay personas que le ponen eh, la linterna para que le dé luz. ¿Eso es...? Eh... No, eso es el, el flashazo, eso no, no es recomendado. Ah, okay. O ok. Utilicemos lo que hay y si uh -huh. no hay suficiente, entonces me compro esa lamparita de 8.000 colores. Ah, ok, perfecto. Pero el, los flashes de los celulares son... Son para, para fiel lo mucho, pero realmente eso sí está totalmente muy atrás en tecnología comparado. Ok, perfecto. Ah, y ves? lo que te decía, entonces, digamos, yo puedo jugar aquí porque esto me crea... Te, este, cre te, cre te crea como, como, el, como el espacio. Exacto. exacto. Okay. Entonces, digamos, yo quiero tomar también esta foto, ya puedo hacer desde una cartulina, venden papeles de todos colores. Uh -huh. Entonces, puedo tomar la foto desde acá y me va a quedar en un fondo blanco. Ok, cuando me hablas, digamos, de contraste, por ejemplo... Eh, si yo tengo un plato blanco, puedo utilizar un fondo blanco. O, sí, también. O, sí, es sí, válido. También. Es válido. Es válido en comida, sí es válido. Ah, okay, ok. También ahí tal vez es como que no sea blanco, blanco, sino Ajá. que haya algún tipo de textura. <coughs> ah, ok, como el marmoleado eh, como que, el que me marmoleado, estaba diciendo. Marmoleado, tipo granito. A veces uno va a los lugares estos donde venden piezas de, de, de piso y todo eso. Ajá. Y se les quebró una caja. Entonces lo tienen ahí, la regalan. A veces uno pasa y, mira, de casualidad no tenés, y la regalan, o tienen unos saldos de que quedó algo, quedó baratísimo. Entonces también uno agarra ahí la, la textura. Los platos estos negros se ven muy bonitos, que están muy de moda ahora, que son como. Como, ajá. Como. Como de. que parecen como de piedra. Como de, de piedra. Sí, exacto. Ok. Ok, perfecto. Entonces, eso es un poco lo que es esta parte. Y es, también se puede tomar, como decía, en, en un fondo liso, un fondo blanco, uh -huh. o de color, o digamos también con el fondo de, de lo que haya desenfocado. Ok, perfecto. ¿Qué te parece si vamos como a una pausa? Porque me tiene intrigado lo, lo, lo de, de la hamburguesa, hamburguesa <laughs> ¿verdad? Y lo del helado. Entonces, nos vamos a ir una pequeña pausa no. y volvemos con más trucos para su emprendimiento. No sé, aparten de aquí, de Tardes Positivas, por su revista Esencia. Nos vemos. La pérdida de cabello tiene solución. Roganex, loción con minoxidil al 2%, es el único tratamiento con producto aprobado por la FDA, autorizado para frenar la caída del cabello en mujeres. Adquirilo en las principales farmacias del país. Ya estamos de vuelta aquí con ustedes, chicos, con Arnoldo, que nos va a hacer aquí una magia, tengo la mesa, pero cargada de... Cargada, cargada <laughs> pero de, 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 de mucho sabor, de mucho sabor, la verdad. Ok, para montar la mugreza, Arnoldo, ¿qué es lo que tenemos que, que, que tomar en cuenta? Ok, lo primero son mis ingredientes. Ok. Los tengo por acá. Ingredientes pues, naturales. Naturales, sea lo que yo uso. Ok, pero si uso la cebolla caramelizante, es que sea caramelizada. Ok, si uso... Eh, alguna salsa especial, rancho, o cualquier otra, tengo que tener mis salsas y todo eso. Ok, perfecto. Y lo primero, el pan. Ok. Este, este ya está partido, ¿verdad? Ajá. Lo verificamos, ¿verdad? Que todo esté que esté bien bonito. Le buscamos el, el mejor lado. Ok. Tanto abajo como arriba. ¿Verdad? Si hubiera algo ahí que no nos gusta, lo podemos cortar un poquitito o estar ahí con. Tijera con, con, con tijera, con las pinzas mismas, digamos, yo a veces soy muy meticuloso, entonces si hay algo que no me encanta, entonces agarro la pincita y se lo quito. Con pinzas, oí o pinzas, sea... Con pinzas, tijeras... Esto esto es como como cuando el, el carro va al taller de... como va al retebe. Exactamente, exactamente. <laughs> y entonces, digamos, aquí yo creo que lo tengo bien. Ok. okay. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros usualmente... ¿Cómo hacemos una hamburguesa? Hablamos, ponemos la torta, le echamos las salsas okay. y todo va así para arriba. Okay. Aquí no. Aquí no le vamos a poner las salsas. Lo primero que vamos a colocar es la torta y no la vamos a colocar en el centro. Sino que este, voy con la mano, okay, que todavía la puedo acomodar. Tengo, tengo, mejor. La, tengo la hamburguesa. Y la coloco, busco un nuevo lado y la coloco un poquito salida. Ah, ok. No va en el centro. No va en el centro. Okay. Es mi torta, pero no va en el centro. Ok, entonces si ustedes ven, queda este espacio aquí. Ajá, que es espacio y muerto. Aquí. Pero es mi torta, es mi pan. Ah, Así ok. vamos con eso. Perfecto. Ahora vamos con la lechuga. Ok. Voy a cortar una lechuguita. Ajá. Ya está lavada. Igual. Igual te, te escojo la, 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 la más, más bonita. bonita. Ok. ¿Qué te ser aquí un par. ¿Qué te parece esta? Aquí lo que podemos es ir prensando también con, con palillos de dientes. Ah, okay. y eso. Esta está perfecta okay. Ahora, ¿qué no. pasa con la lechuga? Yo quiero Ajá. que se vea fresca Ajá. Entonces, agarro un poquitito de vaselina O algún tipo de... Vaselina O algún tipo de... de ¿Cómo? ¿Qué se puede decir? De producto que... Que Que, resbale, revela, que, a, okay. que, que haga que el agua no se quede eh, que, que se quede, perdón Cofal Cofal, sí solo que Es, es válido, cofal, bueno, entonces mejor. Ok Y... ¿Verdad? Lejos de acá, porque esto no. Ajá. Le hago un par de. Ah, la tomesas con agua para entonces que el, el agua quede en Exacto. el. Ah. Y la nuevamente la coloco adelante. O sea, todas estas cositas se van a ver. Uh -huh. Pero ya en el resultado de la foto. Ah, ok, perfecto. Eh, si le queremos poner tomates actualmente, okay. digamos, tenemos el tomate. Este sí viene bastante. Pero donde ya yo lo toqué, ya, hasta ahí llegó, ¿verdad? Ah, ok, porque Entonces, ya le quitaste la parte Exacto, de... si fuera el tomate Que digamos que va a estar ahí de, de adorno, atrás Entonces igual le hago lo mismo Digamos, eso yo lo podría Hacer si yo quiero vender como como Si yo soy vendedor de verduras Mi emprendimiento es, es sí, vender verduras es válido porque okay. es, 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 es cómo se llama Estamos, estoy maquillando un poquitito Ok, ok Lo que no es muy válido las gotitas ahí yo no sé si las llegan a ver okay, sí. quedan perfectas ahí depende de la cantidad que yo quiera buen truco ese, ese, ¿Buen? Me, me, gustó, me gustó ese, truco, me y gustó ese truco y esto se aplica no solo para verduras y vegetales también digamos puede ser un vaso con con alguna bebida para que tenga que digamos que vayan goteando y ese tipo de cosas entre más espeso digamos mm -hmm. puedo espesarlo un poquito con con azúcar o buscar algún tipo de glicerina o ese tipo de cosas entre más espeso, entonces yo puedo jugar un poquito más y yo mismo las puedo colocar. Ah, ok. Si okay. quieres partirme una rodaja. Ok, con mucho gusto. Ahí, y voy colocando el queso. Una la rodaja que tiene que ser gruesa o. o, o... La que yo uso. Justo lo okay, que yo uso. Ok, lo que yo uso. Sí, aquí volvemos a lo mismo. Justo lo que yo uso. Listo. Aquí tengo Ajá. entonces. Revisamos que tenga sus gotitas de este lado. Ok. Ajá, y si no le agregamos un poquitico más. Sí, porque yo creo que cuando corté, la, eh, cuando corté el tomate, <laughs> más bien. Ah, ok, ahora sí. Y de nuevo, va hacia afuera, ¿verdad? O si sea, la levantas. todo el montaje, todo el montaje, vamos a empezarlo, vamos a, vamos a verlo desde afuera. Exacto. Ok. Vamos con el queso, el queso también, que caiga de tal manera que vaya cayendo así. Mm, okay. ok. Digamos que esto es. Ah, un pequeño truco que me salte antes. Si digamos mi, mi pan no está lo suficientemente lindo con el ajonjolí o lo que sea, agarro goma y una por una las voy colocando donde yo quiero. Una eso, por una. Una por una. Wow. <laughs> una por una sí, parece sí. Eso, con eso se dura un poquitito. Okay. Pero eso ya depende de lo que de si yo quiero. Uno. El quesito se nos cayó. Nuevamente okay. aquí y si ven esta parte ahí está lista. Okay, sí. Y las salsas, todavía no tenemos las salsas. Ajá. Para eso viene esto. Vamos a ver la salsa de tomate. Ah, con la jeringa. Y los vamos a colocar estratégicamente en lugares que se vea bonito. Entonces, digamos, levanto aquí. Ah. Chicos, ya, ya ven, los que, los que venden hamburguesas, o sea, de ahora en adelante, esas ventas van a estar, como decimos aquí en Costa Rica, a cachete. ¿Verdad? Ahí ya metí un poquito aquí arriba, nada más se lo limpio. Y si ven, la salsa se ve demasiado. Sí, si buena. ven, la salsa, la salsa se ve demasiado, demasiado chiva. Y lo mismo. Muy, muy, muy chiva. Con la otra. <laughs> Perdón. Y esta la vamos a colocar tal vez en esta parte de arriba para que no. para que no compita con la salsa de tomate. La vamos okay. colocando y cerramos. Y ahora este Excelente. ángulo es nuestra foto. Ah, ok. Entonces yo tomaría la foto del, del ángulo donde se montó, donde Correcto. empezamos a montarlo con la carne. Uh -huh. Ok. Entonces. <coughs> Perdón. Este es el ángulo de mi Ah. Qué chiva, chiva se ve con la, con la parte de las salsas. Y, y si vos ves, es simplemente el mismo producto, nada más que acomodado de tal manera. De otra Ahora manera. para la foto, digamos, ¿qué puedo hacer? Puedo agarrar los hongos y la lechuga, y la puedo colocar, digamos, atrás para que me salga desenfocado. ¿Cómo desenfoco con los celulares? En el modo retrato o portrait. ¿no? Dependiendo del celular que uno Ajá. tenga, ese es el, el método de... Entonces, cuando pones el modo de retrato, lo que te va a enfocar el celular es prácticamente la hamburguesa. Ajá. Y lo de atrás se va a ver como sombreado. Se va a ver como exactamente. Okay. Puedo poner, digamos, el tomate, digamos, puede salir por ahí atrás, pero dejemos eso y la cebolla, por ejemplo. Ah, okay. para, ¿Verdad? Esto puede ir aquí o todavía puede ir más atrás. Ah, Igual okay. puedo hacer en un fondo. El fondo, eso sí, cuando usen fondos, que sea de esta manera, así curvito. ¿Cómo no, no tiene como que ser tapen. un fondo, entonces, no tiene que ser un fondo recto. Yo aquí no. tengo, yo aquí no, tenía exacto. las las hojas. Ajá. OK, entonces, el fondo. Exacto, no lo voy a colocar así. Si no voy, compro una cartulina, ojalá más grande, ¿Verdad? Ajá. Y el fondo, digamos va a ser así. Como una ola. Como una ola. para el ¿Por qué? ¿Por qué ese sentido, no, no Porque así no me queda raya y me queda infinito. Ah, ok, ok, no te queda ese espacio como desortado. Y me queda completamente infinito. Y voilà, aquí está la... Ok, interesante, me, sí. me gustó, me gustó ese truco de la, de la vaselina. Poner papitas, o sea, todo lo que yo, yo vendo, y si es muy recomendado, digamos, para hamburguesas, sándwiches, y ciertas cosas, uh -huh. este ángulo. Okay. Desde arriba se va a, ser, a ver bonita, pero no es lo mismo. Okay. okay. Y si digamos, eh, yo le quiero dar como alguna altura, eh, ¿es, es válido es darles válido. darles altura. Claro, okay. Claro, digamos que no lo me no me va a distorsionar, digamos como la foto. No, digamos puedes agarrar un, un platito más chiquitito Ajá. que este, que, que que sea el tamaño del del pan, verdad, más chiquitico. Okay. Digamos, en este caso, voy a agarrar esto. Listo. Y lo coloco y ya. Ok, entonces, ya tenemos la hamburguesa. Ya tenemos la hamburguesa. Vámonos, vámonos con lo que me tenía con la curiosidad, que es, que, que es el helado. Ok, vamos con el helado. El helado, que sí es una receta completamente. Venden este tipo de. Eh, como frosting, frosty. Lustre, frosty. Ah, como un frosty. Lo ¿Para qué? En todos los supermercados y creo que tiendas de. De, de, ¿Cómo se llama? Especializadas en comida. Ajá. En los supermercados, ¿Listo? creo que en los supermercados puedes encontrar eso. Esto es de vainilla para que sea blanco. Ok. Y lo mezclamos con azúcar moreno. Eh, azúcar. Azúcar en polvo, azúcar en, azúcar en polvo. Glas. Hasta. Ok. Le vamos a ir revolviendo. Ok. Eso es para que tenga como la textura del helado. La textura del helado, sí, aquí. Okay. Todo. No se preocupen por los embarrigos, porque en la cocina, si no hay embarrigos, no, no están hay... cocinando. Eso no, todavía le falta un poco, todavía está muy líquido. Ok. Ella tiene que tener una textura todavía más sólida. Más sólida, sí. Ok. Cuando... Eso va a influir también, digamos, como en, en, la la marca, en la marca de la, um, <coughs> del azúcar que vamos a ocupar. Eh, sí, un poco. okay Vamos a hacer más poquito, porque okay. si no. Arnoldo, eh. Si la gente, digamos. Quiere tener ahora, ahora que ya viene la víspera del día del padre y quiere, digamos, como fotos con su papá o su papá es cocinero, es chef. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cómo cómo cómo claro. hacen para qué? Este sí puede ser por medio de mis redes sociales. Uh -huh que este es, es en Instagram Arnoldo foto con PH okay. o Arnoldo Roll fotografía. Okay. Yo aparte digamos de lo que es comida, alimentos y todo este tipo también hago sesiones familiares como okay. vos decías. Ajá. Eh, sesiones para épocas especiales y todo tipo también si, el, si es un emprendimiento. Eh, ¿usted quiere gastar un poquito más y toda la cosa? Yo manejo una una tarifa muy especial para lo que son este, emprendedores también. Okay. Entonces, también todo tipo de fotografía. Vos le haces, vos le haces todo el diseño, de la fotografía, todo el montaje de su publicidad. Para la gente que está emprendiendo. Entonces, sí, ya saben, exacto. chicos. Pues de, de aquí le estoy llegando, ¿verdad? Ah, ok. Ahora sí, ahora sí tiene ya la, la, la textura de la textura del sí, helado. ¿Cómo es la mejor manera de probarlo? Con una cuchara de helado. Ah, ok. Todavía le falta un poquitico, creo. Sí, le falta un okay. poquitito, pero ya vemos dónde va. Ya, a ya si ustedes ven, aquí tiene ya la textura, la textura del helado. Si ustedes le ponen todavía un poquito más de, o sea, me dan ganas de comérmelo. Sí, eso sí, pero el golpe de azúcar es azúcar con azúcar. Aunque me dan ganas de comérmelo. Eh, se, ve, se, ve la, se ve, la, textura como cuando el helado eh, lo dejas un tiempo fuera de la refrigeradora. Sí. O sea, creo que hay, creo que hay maneras. De, de, de cómo de, vas a vender tu producto exacto verdad exacto. entonces si vos me lo pones así de prácticamente esto es como como un helado, como un helado como y un lo helado. más lo puedo teñir si es de fresa o el color que, que, que yo lo yo con quiera, colores de, de pastelería exacto colores de pastelería y lo otro es este ya me han preguntado qué pasa si si verdad el helado se empieza a derretir en, en lo natural ajá entonces agarro un poquitito de agua que ¿Qué? creo que el agua el, el agua te se te fue, entonces hablemos este. de eso así y a la mezcla que tengo aquí, ¿verdad? Ya la que estaba hecha, Ajá. le echo un poquitico de agua para. ¿verdad? Para hacer un poquito líquido. Y ah. después con la misma. con la misma. de jeringa. La jeringa creo que aquí está. Aquí, aquí la tenés. Va ah, a ser un poquito rojo. Agarro también la jeringa. Puede ser jeringa o manga. A mí me gusta más la jeringa. La jeringa. Ajá. Hay como más precisión, digamos, con la, con entonces, la jeringa. Entonces le colocas aquí. Entonces vemos aquí un chorretito de que ya se está derretido. Ah. Lo ves? Pero solo. Interesante. Hay... <laughs> Interesante. Entonces se ve más bien como cuando el helado, digamos. Está. <laughs> digamos, un anuncio que usted, usted estás en la playa y te estás comiendo un helado. Te si, si lo quieres ver. Le pones ese chorrito de agua para Exacto. que se vea que se está como Pásame derritiendo. Sí. Vamos ahí. Hoy nuestra producción Day está triste porque no va a comer nada de lo que hay aquí. Nada, como otras veces, nada. porque no se va a comer nada. Este vean, vean qué chiva, ...que chiva con. De ahí se ve de verdad que Day es que dan ganas de comérmelo. Sí, te Desde puedes. Desde que dan ganas de comérmelo. A este Ven. mismo lo puedes mezclar con chocolate café o cualquier otro color y puede ser una salsa de chocolate ah o, ok. Ok. bien interesante Alonso, de verdad que sí, sí se, ve se ve se ve como se ve como cuando se está derritiendo el, sí, sí. el, el helado la verdad que sí hay tipos de helado hay uh -huh. tipos de receta entonces digamos esta es como la más sencilla hay otro montón digamos si es gelato, si es yogurt frozen si es, o sea, hay diferentes tipos entonces Digamos, Ajá. si yo no puedo, si yo para, digamos, para mí me sale muy caro comprarme el el, el, fronzer. el fronzer. ¿Puedo, puedo hacerlo digamos con manteca, manteca normal. ¿Se puede hacer con manteca? Sí se puede hacer. Con manteca y azúcar, puré de papa y azúcar. Puré de papa. Sí. Puré de papa, ojalá todavía el que viene instantáneo. Ajá. Que, que no, no es como muy rico. Que solo se le pone la leche tibia y empezás a batirlo ese para mismo, que okay, que viene mismo como en hojuelas. es muy bueno para eso. <coughs> Oh. Una textura un poquito diferente, pero siempre hay el azúcar y es azúcar. La textura que tiene el azúcar es diferente a la harina. Tiene que ser azúcar. Definitivamente tiene que ser, azúcar. Tiene que ser sí. azúcar de, de pastelería. Sí. Ok, tengo aquí mucha gente. <laughs> tengo a Melvin Gómez. Eh, gracias de verdad por, por sintonizarnos. A Roylan, David, Porras. De verdad, muchísimas gracias. Hola, y a Alonso. De verdad, muchísimas gracias por, por estar en sintonía de tardes positivas. Eh, algo que querrás eh, eh, enfocarte digamos al emprendedor antes de que de que terminemos el programa algo que querrás decirle cuando quieran tomar sus fotos que no tengan miedo que se lancen que si la foto no quedó bonita es foto digital que si voy a gastar un poquito en, en digamos en, en este caso verdad pero pero si no me quito el miedo no lo voy a hacer Ok. y eh, buscar ángulos diferentes o sea no busquemos siempre lo mismo veamos muchas fotos de restaurantes de los que yo sigo o de digamos de, de mi competencia o mi competencia fuera Que sé yo si soy una pizzería entonces busco pizza fotos de pizza en Google en Pinterest en todos estos y me doy ideas y la puedo copiar no hay ningún problema todo está escrito solo que le meto mi creatividad creatividad y mis productos o sea Eso ¿se que se puede hacer un Photoshop digamos entonces digamos con con uh, vamos a ver eh... Algún producto que ya esté establecido o en alguna, o, o vos decís, si vas a emprender, hazlo con el producto que vos estás vendiendo. Con el que yo estoy vendiendo. <coughs> ok, sí. es, es, No es, lamentamos es... al consumidor ya. Eh, ahora, la nueva generación, estas, las que le llaman generaciones X y Z y mm. todos esos son que todos lo saben y todos lo, lo, ¿cómo se llama?, lo, lo, lo manejan. Uh -huh. Entonces ellos van a ver y van a decir, ¿no? O sea, este, este, el color de este tomate. Es totalmente falso, los tomates no son así. Ok, sí, Entonces, ellos ya tienen una, una visión, ajá. todavía se, se enfocan más en los detalles. O sea, o sea, la generación de ahora es como muy detallista. Es muy detallista y son generaciones de celular y redes sociales. Y que de, no los vas a engañar. Exacto. Ok, esa. perfecto. Entonces, no, no tengan miedo. Además, si, si ustedes ven, no se gasta mucho. Digamos, en esta hamburguesa, gastamos una lechuga, un tomate. Eh, dos tortas de carne y dos panes Cosas que tenemos en la casa además, O sea, gastamos con cosas que tenemos sí, en la además, casa Además, o, o un poquitito más de <coughs> mi presupuesto para hacer esto eh, O de mi, de mi, ¿cómo se llama? De, de mi inventario No está jalado el pelo, como decimos aquí ¿Verdad? Uh -huh. Que puedo gastar en, en, en esto Entonces, eh, tengo la foto, tengo la foto bonita Busquemos fondos diferentes, ángulos diferentes Y la iluminación Okay, perfecto. De verdad, muchísimas gracias, Arnoldo. Eh, hoy aprendí y creo que muchos aprendimos eh, trucos, pero que ahora nuestro producto nos va a quedar así como, como de anuncio de televisión. Es la idea, la verdad es que Es idea sí. que, que ojalá logren eh, colocar sus productos de una manera visible que, que sea más atractivo para el consumidor final y que logren subir las ventas. De verdad, muchísimas gracias, Arnoldo, por, por gusto, venir canta, a tu casa. Por estar por acá. Aquí es tu, y que es tu cualquier casa. consulta me pueden escribir. <coughs> Perfecto, entonces ahí nos vemos el próximo lunes chicos con nuevas tendencias, con nuevos programas para ustedes, que la pasen súper bien esta semana y nos estamos viendo. Buenas tardes. Hasta luego, mucho gusto. ¿Sabes por qué elegir una academia que es miembro FECOPROE? Eh? Su plan de estudio pasó por un proceso de revisión por parte de una experta en pedagogía que garantiza que es competente para formar verdaderos profesionales integrales en cada una de las áreas de belleza que enseña. Tendrás garantía de que todos los profesores son profesionales certificados en el área que están enseñando. Esto ya que se realiza un estudio de sus títulos y experiencia. Al finalizar tu plan de estudios recibirás un título con el respaldo y reconocimiento internacional de FECOPROE, lo que te abrirá el camino a grandes oportunidades dentro y fuera de tus fronteras. Si quieres ser parte de las más de 500 academias que forman parte de los miembros FECOPROE, puedes consultarlo en nuestra página web y redes sociales. Somos FECOPROE. La red de profesionales en belleza más grande de Latinoamérica. Tus sueños son los nuestros.